Bienvenidos un día más al canal. Eh, bueno, este es el último que os enseño ya de esta casa, del Old Forest Embroidery. Por mí yo me compraría un montón, pero no, no me voy a llenar de, de. Me encantaría hacerlos casi todos porque me gustan todos. Este lo cogí cuando cogí el del dragón. Eh, deciros que este había varias series y todas me gustaban hay una serie también primavera, o sea, de primavera, verano y tal que me encantó pero faltaba eran cuatro y faltaba uno que ya estaba agotado entonces me decanté por este porque era más grande porque este también estaba en una serie de cuatro y luego estaba este grande ha sacado unas series que son partes del cuadro, en, o sea, y haces como si dijéramos cuatro pequeñitos. O si no, tienes este que es un poquito más grande. Entonces, eh, estuve dilucidando a ver cuál hacía, porque me encantaba uno que tenía de las cuatro estaciones, pero resulta que uno de ellos ya no lo tenía, ya no estaba disponible. Entonces, pues, eh, y el grande tampoco lo tenía de las cuatro estaciones, o porque ese me parece que no tenía de estos grandes. Entonces había dos marinos, uno era el Aldántida, que es este y había otro creo recordar si no me equivoco y la verdad que este me gustó muchísimo estuve echándole un vistazo y la verdad es que me, me gusta mucho porque está todo lo marino las casas o sea es un poco de mundo de fantasía y los colores también me gustan mucho esos verdes mar azul amarillos combinados con blancos la verdad es que me gustó bastante. Y vamos a ver qué es lo que contiene. A ver, esta tela es distinta de las que os enseñé en los otros vídeos. Esta es un Murano 32 y me dice que el 52% es de algodón y el 48% es viscosa. O sea, ya estamos cambiando de tela. Es de la marca Zeywar también. Los eh, hilos también son teñidos por ellos, son de DMC. Y luego eh, pone la aguja del 26 para abordar los eh, gráficos en color y luego el gráfico dividido en, en fragmentos para que podamos coger nuestros, nuestros, esto, nuestros eh, detalles. Eh, las medidas de este son 57 por 18 y medio. Que ya este ya es más, grandito, más grandecillo porque si os acordáis, los otros, a ver, este era de 30. De 30 a 57. Hemos subido un poco. Eh, y vamos a ver qué, qué tenemos dentro. Lo abro con vosotros porque no lo había abierto. Hoy ¿eh? lo que estoy viendo por aquí. Qué chulos. Mirar. A ver, lo voy a quitar de aquí que los plásticos matan las imágenes. Mirad, a ver si lo veis bien. Esto es un, un caballito de mar, parece. El pulpo. Ah, no, esto es una medusa. Una medusa, que aunque no es un animal que me guste mucho, pero. Y el pulpo, esta me parece graciosa y todo. Y el pulpo, qué chulos. La verdad es que los imanes de esta casa son súper graciosos y súper originales. Bueno, aquí tenemos unos pocos más de hilos. Vamos con la tela primero, que la estoy viendo en un color ya que ya me está pareciendo una preciosidad. La murano. Mirar. Qué color azul más bonito. Es un azul tirando a grisáceo. Esto ya es más grande. ¿eh? Esto ya... Se puede poner hasta en un bastidor de los que me gustan a mí. A mí, aquí. A ver. La verdad es que se ve bastante bien la trama. Bueno, yo os lo digo esto ahora así de lejos, pero luego cuando me ponga ya lo veremos. Y viene toda pespunteada, la tela preciosa. El color me, me encanta. Me gusta muchísimo el color. La verdad es que tienen gusto para hacer los diseños en esta casa. Y vamos a ver los colores. Eh, Os vamos a poner con la tela para que veáis cómo quedan los colores en la tela. ¡Uy, qué colores más bonitos! Por Dios. A ver, mirar. Mirar qué verde más chulo. Un verde matizado que va de claro a oscuro. Me encanta. Mirad, que es naranja con el marrón. Que este también salía en el, en el dragón. ¡Ay, qué amarillo! Este es un crema que va a marrones. Precioso. A ver, los verdes. Mirad, este es un verde agua. De aguadas así cristalinas. Va con un poquito de amarillo, un toque de amarillo. Este es el mismo tono. A ver, así. Ah, este lleva dos porque son del mismo tono. O sea, dos, tres, cuatro, cinco. Este que es azul y me imagino que lleva varios de iguales, sí. Este, mirar, es un azul tirando con blancos. Azul con blancos, precioso también. Azul con blanco. Estos que son iguales. Mirad, este azul es un poco más intenso y con blanco también. Es que esto puf, puede quedar espectacular estos, estos cuadros con estos colores. Y mirar este color me encanta. Uf, me puede. De hecho, eh, tengo unas sedas miradas en misus que lo que pasa es que no tengo, no encuentro un diseño así que diga maravilloso. <laughs> Pero la seda me encanta. Mirad, es que puf, son preciosos son una preciosidad y estos eh, después se podrían hacer con sedas o con un, si, lo, bueno, si tenéis si os, o sea si luego por ejemplo lo queréis volver a hacer y no tenéis hilos porque de estos hilos o, o venden en, en la casa venden ¿eh? en all forest embroidery venden los colores mm, porque aquí pone los colores que lleva a ver si se quitar todo esto ahí eh, los podéis comprar allí en la, en la misma web ¿eh? que los venden y creo que no te quedas corto de colores porque yo con la ballena la verdad es que llevo bastante y me equivoqué mm, al principio de los principios me equivoqué y la verdad es que tenía miedo digo uff pero no no lleva no veis aquí lleva pues eso detalles lleva detalles sueltos y son un montón ¿eh? son tres folios de detalles sueltos este claro como es más grande pues lleva más detalles pero se pueden utilizar hasta para hacer toallas eh mirar esta fenefa que si queremos hacer una fenefa distinta mirar aquí tenéis una fenefa aquí hay otra podéis hacer una toalla con estos motivos o sea mmm, podemos tenemos juego para hacer lo que queramos la verdad que es lo que me gusta a mí de estos gráficos también que es que tienes que mmm, no lo haces y ya está. Mm. Y mirad, este es el gráfico hecho. Mirad, qué bonito. Me parece que puede quedar precioso. Con, aquí se ven los colores, como sal, van saliendo los matizados. Todos los colores, los verdes, los azules. Y aquí está, como si dijéramos los. Este vaya en más. Oh, me encanta cómo están. Además, estos, como son sólo de un color, o sea, tú coges un color y avanzas. No es ir cambiando de color como otro tipo de gráficos. Eso es lo que también me gusta de esto: que para desestresarte de otro tipo de gráficos, te pones con uno de estos y es un color y, y, y vas haciendo motivos. Con lo cual, pues eh, es bastante. Uy, perdón que os he movido. Eh, a mí me gusta porque, aparte de que te desestresas, que no tienes que pensar mucho, aparte de eso, eh, lo que me gusta también es el, el hecho de que avanzas bastante. Se ven los avances enseguida. Así que nada, cuando me ponga con ellos, pues ya os iré enseñando. Me encantaría empezarlos ya, pero es que no tengo ni diez minutos para poderme poner. Entonces... Prefiero dejarlo en la caja, guardarlos y el día de mañana pues ya me, ya me pondré con ellos y los disfrutaré a tope. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejaré información en la cajita. Ya sabéis si tenéis alguna duda o lo que sea. Ah, me habéis preguntado por las por las aduanas. A mí, no me han cobrado aduanas, pero dependerá de la compra que hagáis. Si la compra pasa de un límite. Me parece que son hasta 46. Eh, no hay aduanas y luego hay como una declaración de aduanas, pero yo creo que hasta ciento y pico no, no hay aduanas. Y nada, os dejo que, como veis, me están reclamando. Como veis, me están reclamando. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.